Bueno, vamos a dar comienzo a este gran evento Rueda de Negocios 2017 aquí en el CTG, Centro de Tradiciones Gaúcha, Expo Santa Rita. Tenemos muchísimos de qué hablar, pero vamos a hacer cortito, vamos a hacer una pequeña presentación y bienvenida a todos nuestros participantes. Por parte de aquí del señor Hernán, representando a Cedial, una de los entes organizadores, una pequeña palabra, Hernán. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Gusto tenerlos a todos aquí en la Expo Santa Rita. Creo que estamos concretando un trabajo que empezó hace varios meses y realmente bastante contentos de que finalmente podamos concretar un encuentro de este tipo con empresarios que vienen de distintas partes del Brasil y con una oferta de productos realmente variada. Realmente estamos muy contentos, agradecidos con la CTG por prestarnos su casa y recibirnos acá, así que el agradecimiento a la CTG como dueño de casa por permitirnos hacer este evento aquí. Igualmente a nuestros colegas aquí que estuvieron trabajando tanto en la parte logística como técnica, muy, muy agradecido por eso. Al señor intendente que nos prestigia este evento, realmente la presencia de él significa aquí realmente un aspecto muy importante porque hay muchos desafíos en esta zona del país y que esos desafíos de crecimiento y de desarrollo nos van a permitir cerrar buenos negocios. Hay oportunidades de negocios en distintas líneas, en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de agronegocios, ya se está pasando lo que es la parte industrial y eso genera nuevas oportunidades de negocios. A nuestros amigos del Exporo Brasil, hoy Cámara de Comercio de Brasil, lógicamente también el agradecimiento por el apoyo y por supuesto a la APEX, que realmente en nombre de Gustavo y todo su equipo aquí, muchísimas gracias Gustavo por apostar. En algún momento hace unos meses, creo que unos 4 o 5 meses, le dijimos a Gustavo, Santa Rita, Naranjal, Raúl Peña, hay mucho que hacer aquí, hay muchas oportunidades de no solamente Asunción es el punto de negocio, sino que hay que salir y hay que ir a otros lugares, vino a comenzar a hacer relaciones y bueno, y creo que este es un inicio importante, así que agradecerle realmente a Gustavo que sin mucho conocimiento, y eso le soy sincero, sin mucho conocimiento de lo que es aquí en la zona, finalmente sí dijo vamos a apostar a eso y gracias a eso hoy se está concretando eso. Así que yo pido un fuerte aplauso a la APEX y a todos nuestros colaboradores aquí locales. Yo me gustaría ceder simplemente las palabras al señor Mesomo, como dueño de casa. Señor Mesomo. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos. En nombre de la Expo Santa Rita, estamos dando la bienvenida a todos los empresarios que sean de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿verdad? Como nosotros siempre hablamos, la Expo Santa Rita está de puerta abierta para divulgar las partes que se necesitan en integración, negocios y agronegocios, en sí, en todo lo que significa desarrollo de la región. Entonces, como nosotros hablamos siempre, Santa Rita representa, la Expo Santa Rita representa Santa Rita y región alrededor. Deseamos a todos que sea un éxito esa integración de negocios, rondas de negocios entre ambos los países. Que sea un paso para nosotros, dar un paso para futuramente. A los empresarios brasileños también que se sienten en casa, boas-vindas para ellos una vez más, que se sienten en casa y que sea verdadero éxito hoy ese punto de partida de negocio. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al señor Gustavo en nombre de
todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos los invitados acá para nuestra rueda de negocios. Es un gran placer estar acá en Santa Rita y traer una delegación de empresarios tan grande que creo que es la primera rueda de negocios acá. Creo que para Santa Rita ya es un gran evento y nuestra intención es hacer eso un evento constante de ahora adelante y que en los próximos años tengamos delegaciones cada vez mayores acá en Santa Rita para que podamos crear una integración comercial entre los empresarios brasileños y los brasileños y paraguayos y todos que aquí viven. Entonces, para nosotros es un gran placer estar acá y bueno, agradezco a todos muchísimo por recibirnos también. Muchas gracias. Tomamos la palabra a don Gustavo para el año que viene. Sí. Bueno, unas palabritas, señor, en nombre de la cámara. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un placer estar recibiendo a los hermanos brasileños acá en Paraguay. En primer lugar, felicitar a los organizadores de la Expo Santa Rita, también la gente de Apex y también la gente de RedEx por ese excelente evento. Estoy aquí hoy representando a Cámara Paraguaya Brasileira, que anteriormente se llamaba Foro Brasil. Foro Brasil era una asociación de empresarios brasileños que nuestra sede principal era en la embajada brasileira, pero hoy se transformó en una Cámara de Comercio Brasil-Paraguay o Paraguay-Brasil. Eso para dar una fluidez más comercial para nuestra asociación. Entonces, la función de la Cámara Brasil-Paraguay es recibir los empresarios brasileños en Paraguay y también llevar los empresarios paraguayos a Brasil, porque somos un país hermanos y tenemos que trabajar juntos, porque juntos seremos fuertes. Hoy acá también Luis Felipe de la Embajada Brasileira tenía que estar acá presente con nosotros, porque la embajada está dando totalmente el apoyo a ese evento, pero como ustedes van a estar mañana en Asunción, él tuvo que quedarse allá para organizar, para poder recibir ustedes mejor. Entonces, en nombre de la Embajada Brasileira también les pedimos disculpas por no estar los representantes de la Embajada hoy acá con nosotros. Bueno, señoras y señores, quiero hablar un poco de Paraguay. Yo hace 26 años que estoy acá en Paraguay, vine representando unas empresas brasileiras. Essas empresas são multinacionais e, para a tranquilidade de vocês, essa empresa tem filial em toda a América Latina e uma das filiales com mais rentabilidade, com mais lucratividade, com mais tranquilidade é a empresa que estamos em Paraguai. E a parte da empresa comercial também. Soy representante de varios ganaderos, de productores del agronegocio, y yo puedo dar el teléfono de cada uno de esas empresas y ustedes llamen y pregunten cómo ellos están en Paraguay, cuál es el país que les da más lucro en América Latina. Estoy seguro que ellos van a decir que es Paraguay. Y el Paraguay hoy en día es la nena de ojos verdes del Mercosur. Entonces, señoras y señores, si están pensando venir a Paraguay, venga a Paraguay, está la Embajada Brasileira, está la Cámara de Comercio para dar apoyo en todo lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Bueno, para el cierre, vamos a escuchar la palabra de nuestro intendente de Santa Rita, el licenciado César Torres. Muy buenos días, buen día a todos. Para mí es un gran honor poder participar en esta mañana de esta rueda de negocio. Quiero saludar en la persona de don Francisco Mesón, a todos los organizadores de la Expo Santa Rita y a todos los que me acompañan aquí enfrente, a todos los empresarios locales y muy en especial a los que vinieron del hermano país del Brasil. Sean bienvenidos aquí en Santa Rita. Realmente, esta rueda de negocio es sumamente importante
no solamente para Santa Rita, sino que para el país, para el Paraguay. El solo hecho de que ustedes estén presentes en esta mañana es algo sumamente positivo ya para nosotros. Eso demuestra realmente que hay un interés, demuestra que el país hoy en día está trabajando de manera diferente y por sobre todas las cosas tenemos la gran ventaja en el país de que el propio presidente de la República es un empresario y sabe la visión que tiene un empresario. Y yo creo que eso ayudó de sobremanera a que hoy en día tengamos un país atractivo, un país que tenga condiciones para que las inversiones, tanto nacionales o extranjeras, sean realmente positivas en nuestro país. De mi parte, quiero ponerme también a disposición de todos los empresarios en lo que nosotros podamos apoyar institucionalmente para que realmente podamos concretar y que el día de mañana puedan venir a invertir en nuestro país. Estamos a disposición de que en lo que podamos ayudar. Desearles que esta rueda de negocio realmente sea exitosa, puedan concretar realmente negocios que puedan ayudar a cada uno de ustedes y también que puedan ayudar a nuestro país, porque creemos que estamos en busca de la diversidad de nuestra economía, no solamente que esté centrada en lo que es los agronegocios. Yo creo que podemos, el país está en condiciones de dar un paso más importante para buscar también una economía más estable. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí poder participar de esta rueda de negocios y a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, para dar cierre le paso el micrófono al señor Hernán, porque a partir de ahora vamos a trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente decir, ya entrar en cuestiones operativas, como lo dijo Blanca, vamos a empezar a trabajar. Este es un ambiente de negocios. La metodología es muy, muy simple, ¿verdad? Aquí lo tienen a todas las empresas que conforman parte de la misión empresarial, identificados, digamos, con los nombres. También pueden ya visualmente tener, digamos, referencia de los productos que cada uno de ellos está ofreciendo. A cada cooperativa, empresa que se registró aquí, digamos, tienen una agenda a favor, retiran una agenda de reuniones que hemos preparado para ustedes con las empresas brasileras que creemos que están en el ámbito de negocios de ustedes. Entonces, aquí cada una de las empresas, digamos, los empresarios locales, referentes cooperativas, tienen una agenda de reuniones. Por favor, lo retiran aquí y los empresarios brasileros están con las mismas agendas para hacer el seguimiento de ese trabajo. Entonces, esa es la mecánica, digamos, simple. Aquí, por favor, este es el lugar de atención. Aquellas empresas que no se registraron, por favor, se acercan a nosotros simplemente y les vamos orientando sobre, digamos, la actividad y los intereses comerciales de nuestros amigos visitantes en este caso. Así que bienvenidos, por favor, hay café acá. Y bueno, también las reuniones y las conversaciones informales forman parte del trabajo. Así que buen trabajo a todos, buena jornada y estamos aquí para apoyarles. Muchas gracias.